Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Hoy estamos en vivo. Llámenos, comparta con nosotros sus observaciones, comentarios y preguntas. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy totalmente segura que a todos y todas nos interesa, porque en todas nuestras familias hay personas que no son heterosexuales, personas que ejercen su sexualidad de forma diferente a la heterosexual. Y el 17 de mayo, muy pronto se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, Bifobia y además la Intersex y Queer. Una fecha para crear conciencia sobre la violencia y la discriminación de las que son víctimas las personas de, la comunidad LGBTIQ. Esta celebración fue creada en el año 2004 y se escogió esa fecha en específico, pues ese día, en 1990, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. ¿Cuáles son los avances, los retos que en la protección de los derechos humanos de todas las personas que expresan su sexualidad de forma diversa, como diversos somos los seres humanos? Tenemos todavía en nuestro país, de eso vamos a conversar hoy, y para ello hemos invitado a dos psicólogos, una psicóloga, un psicólogo expertos en este campo con muchísima experiencia, y ellos son Eric Quesada, que es psicólogo y cofundador de GAFADIS. Bienvenido, Eric, y muchas gracias por venir a Irreverencias una vez más. Mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también Ana Mora, quien es psicóloga, sexóloga y fundadora y presidenta desde hace varios años de la Asociación Pro Sexología Científica y Vivencial. Gracias, Ana. Gracias. Apenas resumo brevemente su amplio currículum porque si no se nos va el tiempo del programa. Ella tiene realmente una gran experiencia en esta materia y es la oportunidad que usted va a tener ahora de llamar por teléfono y hacer consultas 2511 1515 sobre este tema tan importante. ¿Qué es GAFADIS? GAFADIS es Grupo de Apoyo para Familiares y Amistades de la Diversidad Sexual. Es un grupo que se tuvo sus inicios para el año 2009. Teresita Porras, una colega, y yo trabajábamos, aunque no de manera conjunta, pero sí trabajábamos con población LGBTIQ. Y bueno, yo en el campo clínico, y nos conversábamos sobre la gigantesca necesidad de contar con un grupo de papás, mamás, familiares, tíos, primos, primas, que estuvieran conscientes de la importancia de brindar el apoyo que estas personas necesitan en sus procesos de autoaceptación y lo que llamamos la salida del closet, es decir, cuando deciden asumir su sexualidad, su estilo de vida y hacer elaborar un proyecto de vida consistente con esa manera particular y única de ejercer la sexualidad. Entonces empezamos a intentar convocar reuniones, divulgar la existencia del grupo y bueno, después de algunos años de trabajo, de insistencia, porque no fue para nada sencillo, ¿verdad? Muchas veces nos quedábamos esperando que llegara alguien en las reuniones de los sábados, que es una anécdota que compartimos muchas veces en GAFADIS, porque hoy por hoy el grupo ya es un grupo consolidado, fuerte, donde tenemos madres, padres y otros familiares muy fortalecidos, personas muy empoderadas que se han convertido en activistas muy importantes y muy valientes. Entonces hoy tenemos un grupo pues ya bastante fuerte, pero sus inicios están en esa época y en esa necesidad que identificábamos, ¿verdad?, de que un grupo pudiera dotar a padres, madres y familiares de las herramientas para lograr entender y sobre todo de las condiciones emocionales para que aprendieran a aceptar y amar a sus hijos e hijas incondicionalmente. Claro. ¿Qué es la Asociación Pro Sexología Científica y Vivencial que usted fundó y preside desde el año 2004? Más bien, hay una corrección, es desde 2009. Ajá. Lo que pasa es que desde 2004 realizábamos la misma labor desde el Instituto Integral de Salud Familiar, básicamente abriendo espacios de formación, congresos de sexualidad donde el tema de diversidad estaba presente. Ya conforme pasa el tiempo, creamos la asociación, porque el instituto en sí es una sociedad anónima, entonces creamos la asociación
Y desde ahí sí ya se configura, digamos, un proyecto específico que era en atención a esta población dentro de otros objetivos que hay dentro de la asociación. Y básicamente era la atención a las personas LGBT, y, pero también era la atención a familiares, pero de manera individual, que si vemos es una característica muy diferente. Y de hecho yo, a través de la asociación, un poco indagando quiénes estaban trabajando el tema, encuentro a Eric y conozco mucho tiempo después de este grupo. Y eso, y para mí era una gran novedad y una gran necesidad, porque una cosa es atender a la persona de manera individual y otra cosa es poder involucrarla en un grupo donde puedan realmente compartir experiencias y fortalecerse en grupo. Los procesos grupales es algo en lo cual yo creo muchísimo y son procesos mucho más rápidos. Entonces, para mí, un poco fue ese unir esfuerzos diferentes, porque sí es importante ese proceso previo, empoderar a la persona para que se anime a compartir y a, como dice, a que nosotros como papás y mamás nos salgamos del closet y nos acerquemos a hablar abiertamente en un grupo, porque ese encuentro con otras personas cuesta mucho. Entonces este proceso también era importante, pero la unión de los dos era más rico todavía el proceso en sí. Hay una Asociación Internacional de Familias por la Diversidad. Uh-huh. Ustedes están, no sé si GAFADES o el nada más la asociación, ¿están vinculados a nivel internacional con esa asociación? Quizá Eric que explique de dónde, por el, la historia que hay alrededor de la asociación internacional, y después yo le agrego el otro dato. Ok. Bueno, con la asociación, yo en lo particular tuve contacto algunos años atrás, cuando tuve la oportunidad de participar en algunas convenciones que se realizaron en Sudamérica. Para la convención del 2016 abrieron un periodo de postulaciones por países. Yo pensé, como miembro de GAFADES, que era una excelente oportunidad, o pensamos en GAFADES, entonces hicimos una serie de llamadas a activistas clave de mucha trayectoria, ¿verdad?, que sentimos que nos podían apoyar, y entonces GAFADES postuló a Costa Rica, con la suerte que unos meses después nos avisaron que había sido elegida como sede. Entonces hay una vinculación desde ese momento, ¿verdad?, que digamos alcanzó un punto culminante con la organización de la Sexta Convención Internacional, que fue el año pasado en junio en Costa Rica. Ana se incorpora unos meses antes y se vuelve una pieza clave en el engranaje de la organización, y desde ahí entonces venimos ya caminando más en conjunto. Sí, yo conocí la asociación por mi formación en México, en el Instituto Mexicano de Sexología, a través de Luis Perelman, que es uno de los fundadores de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad, además de conocer lo que era el grupo en México propiamente. Yo estuve en un congreso en Vallarta y ahí me reencontré con Irma, y Irma me comentó que casualmente Costa Rica había sido, había ganado esta postulación. Entonces en ese momento Luis Perelman me pone en contacto con Eric, iniciamos este trabajo que fue un trabajo muy arduo, muy satisfactorio también. Y realizaron el congreso. Realizamos el congreso. En el 2016. En el 2016. Y a partir de ese momento llego a ser parte de la junta directiva de la asociación. Y eso nos pone en un lugar muy interesante, porque nos permite no solamente que pasó la convención, uh-huh, sino seguir trabajando en una serie de propuestas o de proyectos muy interesantes. Porque no es solamente organizar un congreso cada tres años, es generar una red que estamos vinculados por el amor que tenemos por nuestros hijos y por nuestras hijas, para generar procesos ya sea de formación, de activismo, de apoyar iniciativas, por ejemplo, como la ley de identidad de género, para que avance en la asamblea legislativa, derechos, claro, ¿verdad? Entonces hay una serie de funciones que realizamos, pero también nos fortalecemos con las experiencias de éxito de otros países. Claro. Entonces eso es lo que nos permite de alguna manera beneficiarnos de ser parte, de tener representación de Costa Rica dentro de la Asociación Internacional. Vamos a ir a un corte y estamos de regreso en unos minutos. Thank you.
por estar allí aún con nosotros, con Irreverencias. Estamos hablando sobre la población LGBTIQ y las familias de las personas de la diversidad sexual. Llámenos, 2511-1515, estamos en vivo, 2511-1515, también se puede contactar mediante nuestra página de Facebook. ¿Qué papel juega la familia para una persona de la diversidad sexual? Si le brinda apoyo, algunas personas pensarían que podrían estar fomentando o lo que llamamos en costarricense alcahueteando la conducta. Eso es una de las cosas que más nos dicen, que somos alcahuetas por justamente apoyarles. Hay una investigación que realiza Kathleen Ryan en donde pone énfasis que muchas de las conductas de riesgo, como por ejemplo el suicidio, si nosotros fomentamos lo que es el apoyo familiar y hay una aceptación y un respeto y una integración real, digamos, de esta persona como cualquier otro hijo o cualquier otra hija, disminuimos lo que son la ideación suicida, el suicidio, conductas como son la droga dependencia, las conductas sexuales de riesgo que pueden conducir a una infección de transmisión sexual. Y los datos son alarmantes porque habla de, por ejemplo, en el tema de suicidio, un 800% de mayor probabilidad si no hay apoyo. En el tema de depresión y ansiedad, 500%. Y en lo que son conductas de riesgo, sea consumo de drogas o bien conductas sexuales de riesgo, 300%. Es decir, que si en la familia tenemos aceptación, disminuimos este tipo de situaciones. Hay algo que nos dicen también muchísimo, que es, por ejemplo, que la vida es difícil para todo el mundo, que por qué tenemos que estar dándole tanto énfasis y apoyando tanto a esas poblaciones. Es que es un tema de violencia, y es un tema de violencia desde la infancia, a través del chiste, a través de ver que aquel que tiene una expresión femenina, aquel niño que tiene una expresión femenina, lo molestan, lo critican, lo violentan. Y entonces aquel que se identifique desde niño que es diferente va a sentir una gran preocupación: si yo me expreso, si yo digo cómo me siento, me van a tratar como aquel que están golpeando, o aquel que están insultando, o aquel que están maltratando. Entonces es un tema de violencia, y es un tema de que también nosotros como papás y mamás nos perdemos la vida de nuestros hijos. A veces, aún en entornos de respeto, escuchamos a un muchacho que dice: yo me esperé a los 18 años, pero yo eso lo sabía desde la infancia o lo sabía desde la adolescencia. ¿Por qué? Porque no se sentía en un ambiente que quizá de saber qué va a pasar si yo digo eso, qué pasa si expreso cuál es mi orientación, o si expreso que no me identifico como con mi identidad de género, con el sexo con el que me asignaron al nacer, sino que me identifico diferente. Entonces yo creo que aquí tiene que ver mucho que la aceptación realmente tiene que ver con evitar violencia y también el bienestar y la calidad de vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Qué beneficios obtienen las personas familiares que asisten a estos grupos, por ejemplo los de GAFADIS? Son muchísimos, y yo me atrevería a decir que son impresionantes, ¿verdad? Porque hemos tenido la experiencia de ver a madres llegar a las reuniones a veces muy enojadas, en negación, ¿verdad? Es decir, tal vez cuando tienen una semana o dos de haberse dado cuenta que su hijo o hija les ha revelado el tema de su orientación sexual e identidad de género, y hemos visto que esa misma mamá, en cuestión de dos meses, a veces incluso, puede mostrar una actitud y una posición completamente diferente hacia la orientación sexual e identidad de género de su hijo o hija, ¿verdad? Esto para nosotros es impresionante, inclusive desde el punto de vista psicológico, ver cómo en tan corto tiempo una persona puede hacer un cambio tan radical, fundamentado en el amor que experimenta hacia sus hijos e hijas. Qué interesante. Y en las sesiones individuales, también las personas logran romper mitos, estereotipos. ¿Cuáles son los más frecuentes?
Lo primero es que llevan al hijo o a la hija para ver si es que está confundido o confundida, ¿verdad? Casi siempre enfocan como la atención a algo le pasa a él, entonces atiéndamelo a él o atiéndamelo a ella. Y terminamos trabajando con el papá y la mamá. También hacemos lo que es los procesos de la persona trans, que tienden a ser un poquito más difíciles, sobre todo porque tenemos que considerar los entornos, no solamente el entorno familiar, sino que también es la parte educativa y la parte recreativa. Entonces también son procesos un poco más específicos, más caso por caso, más enfocados en las necesidades que tiene la persona en sí y esa familia. Hay situaciones, bueno, me hablabas de mitos, bueno, lo primero que nos dicen es que, bueno, que es que tal vez no se ha definido, ¿verdad? Que hay que darle tiempo a que se defina. La otra cosa es que es una moda. La otra es que probablemente está influenciado por alguna persona cercana y entonces eso es lo que está generando. Yo siempre cuento esta experiencia porque en mi condición de mamá, yo salí a buscar ayuda, ¿verdad? Una profesional que me diga y me explique qué es lo que tengo que entender sobre este tema. Y lo primero que me dijo es, ah, bueno, es que es un tema de papá ausente, ¿verdad? Mamá dominante, bueno, que es que probablemente hay una indefinición y hay que esperar la identidad de género, incluso había una combinación de términos y conceptos que no tenían realmente una fundamentación real. Pero bueno, son cosas que encontramos. Que incluso profesionales, y es que a veces se nos olvida, y Eric como psicólogo y yo como psicóloga sabemos que dentro del currículum de la carrera de psicología no nos hablan de los mitos de la persona homosexual, lesbiana, bisexual, ni de la persona transexual. Eso no está, al menos cuando yo lo estudié y no fue hace tanto, no estaba. Entonces yo creo que sí es importante entender que hay mucho desconocimiento y que esos son procesos de formación, y por eso los grupos de apoyo, a pesar de la parte de contención, otra parte importantísima es el aprendizaje, pero más importante todavía es el desaprender una serie de cosas que nos han ido dando desde la infancia. El tema religioso también está muy presente, ¿verdad? El pensar que es un pecado, que es algo que no está aceptado. Sabemos que ahora hay iglesias inclusivas en donde la teología pues está enfocada en el respeto y el amor que tengamos hacia estas personas y en tratar a las personas de la misma manera en que quisiéramos que nos traten, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 3 hijos que son heterosexuales y tengo un hijo homosexual, yo voy a querer para mi hijo homosexual que igual traiga a su pareja a la casa, que igual tenga demostraciones de afecto como lo hace mis otros 3 hijos. Bueno, es justamente eso, que si a él le gusta ver una serie donde hay personajes que son homosexuales o que son lesbianas, que él sienta la misma libertad que mis otros hijos que ven otras series con personajes heterosexuales. Entonces, el tener libros que toquen el tema, ¿verdad? No solamente temas heterosexuales, sino también temas de la diversidad sexual, bueno, es parte de lo que uno quiere que en el hogar tengamos de una manera igual para todos, para cualquiera de mis hijos que puedan tener sus necesidades de conocer, de aprender y de también de la intimidad, que puedan contarme sobre su vida privada, ¿no? Que es ya porque ok, te acepto, pero no me cuentes nada de tu vida. No quiero saber nada de lo que hacen y no quiero verlo, ver que se manifiesten y no llegar a casa, por supuesto. Hay un decir, Maricel, que dice que a veces los hijos se salen del closet y los papás se meten. ¿Verdad? Sí, bueno, está bien, pero no quiero saber nada. Es común que los papás y las mamás digan que en Gafadis han crecido como seres humanos. Y pensamos que eso se debe al hecho que tienen una oportunidad para desarticular mitos, estereotipos, y que han contado con un espacio propicio para aprender a vincularse a través del amor. Y esta revinculación que hacen con sus hijos e hijas los posiciona en un lugar muy diferente. No solamente entre ellos y ellas, que es lo que explica Ana, sino también ante la sociedad. Porque algunos y algunas incluso se han convertido en activistas que están constantemente apareciendo en medios de comunicación, en espacios de formación, de toma de decisiones y de articulación de activismos. Un cambio realmente para mejor.
Vamos a nuestro segundo corte y en unos minutos estamos de regreso en Irreverencias. (1515) estamos en vivo. También puede comunicarse mediante nuestra página de Facebook. ¿Qué planes tienen las organizaciones que ustedes representan y a dónde les podría contactar a alguien, un padre o madre de familia, un familiar, un hermano o hermana que nos esté viendo de alguna persona de una persona de la diversidad sexual y que tenga dudas, inquietudes y quiera tener más información? Bueno, a GAFADIS, lo pueden localizar en su perfil en Facebook, ¿verdad? En mayúscula, GAFADIS, Grupo de Apoyo para Familiares y Amigos, así está, de la diversidad sexual. También pueden llamar a un número que es 8352-5573. 5573. Sí, ahí se les va a atender de una manera muy respetuosa. ¿Las personas tienen que pagar la consulta psicológica? No. Los servicios que da GAFADIS son absolutamente gratuitos, tanto la atención. ¿Quién los financia? Es un voluntariado. Sí, es voluntariado. Es un voluntariado, sí. ¡Qué bien! Sí, entonces las personas, digamos, son mamás, las que atienden a otras mamás, papás y otros familiares en sesiones individuales que a veces también sirven como sesiones de inducción para la entrada ya al grupo, que se reúne una vez al mes, los días sábados, el tercer sábado de cada mes, de 2 a 4, ¿verdad? Y son las mamás principalmente las que tienen a cargo las reuniones, las dinámicas, ¿verdad? Este es otro componente importantísimo, que era el gran objetivo de la colega Teresita Porras y mío, de que en algún momento fueran los mismos madres y padres las que se hicieran cargo, asumieran los liderazgos y dieran la cara, y eso ya viene pasando de hace. ¿Atienden bastante personas de fuera de San José? ¿A dónde se reúnen? Bueno, el punto de reunión siempre lo mantenemos en reserva. Sí. Porque le da seguridad a muchas personas que llegan tal vez con mucho temor, con mucho, ¿verdad? Entonces la información la damos vía telefónica, sí, porque por un asunto sobre todo de protección. Ah, qué bien, excelente. Es en San José, en el centro de San José. Ah, ok. Pero, y puede venir gente, no importa si viene de Alajuela, Heredia o Cartago. Exactamente, donde de cualquier quiera. Parte del país. Y la asociación tiene lo que es el proyecto Amor Queer. Yo recibo a papás y mamás en casa. Un domingo al mes. Se hace por citas individuales y sí me interesa mucho dar la información de la página web de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad, porque ahí van a encontrar libros, videos y muchísimos insumos que les pueden ayudar a conocer sobre este tema. Entonces esa información no quiero que se me vaya, que es, la dirección es familiasporladiversidad.org. Uh-huh. Y el teléfono de mi asociación, la nacional, la Asociación Pro Sexología, es el 2278-6658. 2278-6658. Y pueden igual buscarnos en internet a través de la página de Facebook, que es Asociación Pro Sexología o Sexología Costa Rica, cualquiera de las dos. Planes, yo creo que algo muy importante de este año, Eric, que no se nos vaya, es la marcha. La marcha. En la sexta convención fuimos nombrados, GAFADIS fue nombrado mariscal, y eso fue una experiencia muy hermosa, pero este año queremos igual que GAFADIS se haga presente y que a veces, al menos en mi caso, las primeras marchas yo las hacía solita con mi hijo, un hijo activista que tengo, y queremos que papás y mamás se unan al grupo de GAFADIS. Entonces eso nos parece muy importante ahora. ¿Qué día de la marcha? Eso está para junio, no tengo la fecha. Podríamos anunciarla en la página. La anunciarán mediante la página. Sí. Muchas gracias, Eric, muchas gracias, Ana. Realmente ha sido
muy valiosa la información que nos han compartido. Estoy segura que nuestro público opina lo mismo. Muchas gracias a usted que está siempre con Irreverencias. Y recuerde quedarse con Canal UCR TV Consentido.